Hello, good evening, guys. Buenas noches. Hello, Marlon. Ahí está apareciendo la gente. Wow. Oh, fancy. Qué elegancia la de Francia. Ok. Let's see. Se me desabotó. I'm sorry. Ok. Andreita, hello. How are you doing? How do you feeling? Yes. Ok. Ok. Everything ok? Ok. You work tomorrow? ¿Trabajas mañana? All the day. All day long, okay. But at the end, you have party. You have disco or something like that. But they, ¿no te necesitas mañana? Sí, cuando salga, after work. No, sí, así es, ¿verdad? Yes, after work, okay. Or you can say after office. Yes, so you can go and have fun. Espero que todo te salga nice. Okay. Thank you. You're welcome. It's a pleasure. Susie. Hello, Susie. Wow. Hi, teacher. Good evening. So curly. Qué noche. Ay, me bañé. No, I think you have a different look. I think you take a shower every day. Te bañas todos los días, but nice look. Excelente look. Me parece. Okay, wonderful. Do you work tomorrow too, right, Susie? Sorry? Do you work tomorrow, right? All day. All day too, okay. Well, and but you rest on Friday, right? Descansas el on Sunday, descansas el domingo, ¿verdad? Sí, lastimosamente este nos toca trabajar, así que no hay descanso hasta la otra semana. Okay, so more money. Okay, so that's good. Marlon, hello, my friend. I can hear you. Hello, Marlon. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. How are you doing? Good? Nice? I'm great. I'm good. You're great. Okay, that's good. Well, I like to hear that. Perfect. Here we have also Claudia. Hello, Claudita. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. No te esconda, hombre. Ve, pues, ve. So, okay. Good. We have also Dora. Hello, Dorita. Mira, ya le aprendiste a Claudia, mira, con la cámara. Ah, ok, good. Okay, that's fine. Fancy, elegancia. No, pero sí, ahorita sería bueno que saliéramos todos a un after, ¿verdad? Ok, and here we have also, sí, dice Andrea. Les pegan a todos. I don't know. A todos, como vos, nadie, por eso que estás hablando fuerte. Ok. Dice que la regaña. Carla, good evening, hello. Hello, teacher. Hello. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? Good, perfect, more or less. So. Cansadísimo. Tired. Okay, tiring. A tiring day. Bien. Día cansado, but it's Friday. Do you work tomorrow? Yes. ¿Trabajas mañana? Yes, okay. Okay, so
I'm sorry for you. Lo siento. Yo trabajé mucho, mucho tiempo así, Saturday and Sunday, and it is, well, it's tiring. Es cansado. Hello, Christian. Good evening, my friend. Hello, teacher. Good evening. Hello, how are you doing? Good? Very good. Very good. Okay, that's fine. That's fine. Alex. Hello, Alex. Good evening. Hello. How are you? Excellent. Perfect. Perfect. Yes, I like that attitude. Me quedé pensando en la Laguna de la Alegría, fíjate lo que vos me dijiste. Okay, so maybe we can have a trip. Podemos tener un viaje y vamos a tirar a Marlon, a Christian, y a ver si es cierto. A ver si es cierto. Okay, nice. We have also Carmen. Good evening. Good evening. So, ¿cómo estás? Good, everything. Perfect, nice. Perfect, nice day. Okay, a nice day. Okay, yes. Fridays, I like Fridays, but I prefer Saturdays. Sabadito, mejor. Sí. Yes, of course. Good. Nancy, the carnival girl, la chica carnaval. Mm-hmm. How are you? Excellent. Excellent. Okay. Good. That's perfect. We also have Diana, que se me está escondiendo y a todos le aprenden a Claudia. ¿Verdad que se me esconde? Hello, Diana. How are you tonight? ¿Cómo estás, Diana? Perfect. Perfect. Okay. And we also have Jose Miguel, but maybe he's driving as always. So we're going to start esta clase. Créanme que la van a sentir algo corta. Ya se van a dar cuenta. Después me van a decir sí o no. Okay. So we're going to start with the first speaking activity. That is, what is the worst job you have done? Este es un adjetivo superlativo. O sea, el peor. Worst es peor. Okay. Si tenemos adjetivos, tenemos, por ejemplo, good, tenemos better, tenemos the best. Good es bueno, better, mejor que, and best es como el top, lo mejor. And we also have bad, tenemos worse, and the worst. So normally we compare with better. For example, we can say chicken is better. Okay, okay. We can say pollo campero is better than Don Pollo. Okay, so it's a comparison and we say that pollo campero is better. Okay, we also can say that Chelsea is better than Arsenal. For example, it's just an example, okay? Entonces estamos comparando. Pero si decimos peor, we can say, for example, trap is worse than salsa. O sea, que el trap es peor que la salsa, me refiero por el contenido de las letras, perdón. Okay? Pero si decimos the best, es como el mejor equipo, el mejor, la mejor comida, okay? And if we say the worst, es lo peor, okay? Lo peor. Porque eso solo es bueno y eso solo es malo, good and bad. Pero aquí tenemos the best, lo mejor. Si se han dado cuenta, en algunos álbumes dicen the best of Queen, the best of whatever, cualquier grupo, ¿verdad? Entonces es lo mejor. So here we have the worst. So tell me, what is the worst job that you have had? Todos recordamos un trabajo que no nos gustó, a job that was not good, the payment was low, the boss was... what was very terrible. So maybe we can have some ideas about this. And we're going to start with Susie, okay? Susie, maybe you remember something about your job? Yes, in possession. Es que, vaya, por lo menos nosotras en nuestro trabajo nos mantenemos en movimiento todo el día. Andamos llenando las góndolas, pero impulsar es como solo quedarse ofreciendo el producto parado, o sea, sí, literal. Sin okay, 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 okay. So it's tiring because you are standing, estás de pie. Sí, horrible. No movement, sin movimiento. Eso no me gusta, a mí eso no me gusta. Yes, I think it is like, it's like guard, like guards, como los guardias o los custodios, that they are almost all the day, maybe stand up, and it is tiring, descansado. So, I think mi hiperactividad no puede con esto. Sí, me imagino que el relajo te gusta. Okay, so you need movement. Necesitas movimiento, sexy movement. Okay, yes, of course, I understand that. Entiendo, okay? You are very electric, okay? So that's it. ¿Ya te imaginas un trabajo de oficina? Office job, yeah. So
Yeah, it depends on the personality. Depende de las personalidades, of course. Sí, explotaría. Yes, uh-huh. Okay, so that's it. It depends on the personality. It's not that one is better, is a better job or the best or the worst. No, I'm not saying that it is worse in general opinion. We are talking about personal opinion related to the worst job, okay? Personalmente, okay? So Susie didn't like that. No te gustó eso, Susie. But you were with your uniform. Estabas con uniforme. Igual, ¿verdad? Sí, sí, igual con uniforme, sí, pero... O como modelo. Because there are some others that there. Andaba vendiendo chocolate, ¿verdad? Siempre de la misma empresa, pero es como que, qué tedioso, andaba con como tipo bata, así como, como chef, no sé, bien raro. Yeah, la chilena, okay, that's fine. So it is an example of the word. So, okay, thank you for sharing. Susie, now we go with... who else? Dora wants to participate. I can see that Dora is very active tonight. So, Dorita, tell me, what is the worst job for you? None of the jobs live don't have a like. Okay, I'm sorry, I didn't listen. What is the worst job that you said that you have done? ¿Cuál es? No escuché el inicio. None. Ah, none. None, no one. So, all the jobs are good. Were yes. Good. Todos fueron, okay. So, no one or none, okay? Mm-hmm. So, no one. All the jobs that Dora had were good because yes. Maybe she got experience. O tuviste experiencia, me imagino, okay? Yes. That's it. Yes, all those, okay. Okay, now this is another question. How many jobs have you had? ¿Cuántos trabajos has tenido? Three. Okay, that's fine. What about you, Susie? How many jobs have you had? Desde los 18, uno, solamente uno. Pero only one. Trabajo a los 16, sí. Okay, wow, qué trabajadora esta mujer, okay. Bueno, con pista, esperando herencia y soltera. Okay, so now we go with Christian. Okay, Christian, tell me, what is the worst job that you have done? When I was 16 years, I worked as a car part at the restaurant. Okay, the restaurant. You were 16. It is, I think it was a shame. ¿Le da un poquito de pena? You were no. Estaba pequeño, sí. Yes, okay. Years. Okay, we are ashamed or shame es pena. Shame, pen, okay. Ashamed is como apenado. So yeah, that happens, Kristen. Yeah, I can understand that. So what about if we listen to Carmen? Okay, Carmen, sit up. Tell me. The worst job I ever had is working 6 months without pay. 6 months without payment. No money, nada dinero. Wow, that's very difficult. It is like the job. Activity. Mm-hmm. Sí, sí me gustaba yeah, todo lo like. Que decía. But, y era uh-huh. De domingo a domingo. Wow, Monday. Yes, I have had that kind of job from Monday, from Sunday to Sunday. So you don't rest, no descansa. Like Susie, for example, that she's mm-hmm. not going to rest on Sunday, no va a descansar el domingo. But tiring 6 months. Wow. 6 months. How old were you? 21, 22 years old. Do you remember? How old were you? Hace poco. Really? En pandemia. You have a lot of energy, cuando, Carmen. Cuando todos estaban encerrados. Dormidito. Viendo Netflix. Okay. So you were working. Wow. But the payment was good at the end, al final. Ah, sin acumulación, nada que ver. O sea, después sí, había, ya había wow. Trabajo remunerado, pero wow. Todo ese tiempo no. Sí, Carmen, wow. Porque pensé que era como acumulado o algo. Nada. Ok, wow. So difficult. Well, you're very brave. Eres muy valiente. I admire you, te admiro. Ok. So, well, that's a very extreme experience. Una experiencia muy extrema, okay?
Thank you. What about Andrea? Does she so fancy wearing purple blouse? Nice. It's my favorite color. Your favorite color. Okay. Wow. Yeah. Mm-hmm. So tell me. The worst job I have done is selling clothes. Selling clothes. Okay. Do you remember your age? How old were you? 18. Ah, you were very young, 18, in selling clothes, vender ropa. Mm-hmm. Okay. Why was worse? Because you were ashamed or because the payment or the schedule, the time or... Why? Es que no podíamos hacer nada, no podíamos hablar con los compañeros, ni si, para ir al baño teníamos que pedir permiso. Okay, it was very strict. Uh-huh. Strict. Uh-huh. Okay, yes, okay. Yes, I can understand. It is difficult because of that situation, the discipline strict, and you need to talk with the colleagues sometimes, from time to time. Hello, how are you doing? Okay. Yeah, a little bit, because we are human, okay? So we need to socialize. Okay, thank you, Andrea. Me la tenían como soldado, la pobre. Okay, what about Carla? Okay, Carla, tell me, now you. The worst hole I have ever done was to be and drive at the gas station. Okay, you worked in a gas station. And o sea, what about de impulsadora en una gasolinera. Okay, okay. And what about the schedule? El horario? Good or bad or tiring o cansado? Era aburrido. It was boring. Okay, it was boring. Es que era de las que estaba con salvacola. Y tenía que estar llegando al vehículo de la persona. Oh, ofrecerle la gaseosa. To offer the product. Uh-huh. Yes, yes, it is tiring. Okay, yes. Mm-hmm. Of course, I agree with you. Thank you. Okay, and what about Marlon? Okay, Marlon, tell me, what is the worst job that you have done? The worst job I've done is selling juices, but it's not for the shame. It was because of the payment was very low. Yes. So, yes. So you gave effort, you gave time, you gave patience. Yes. Porque uno de vendedor, when you are selling, you must have patience. Debes de tener paciencia, a lot. So if the payment is low, it is not worth it. Okay. Okay, worthy or worth es que si lo vale, si es valioso, no vale. O sea, it is not worthy. Okay, es como que no lo vale. Okay, so that's it. Okay, thank you, Marlon. Amaro, how old were you when you were selling juice? I was... I was like 15 years old. Oh, 15, you were very young. Yes, I was very young. Okay. About 15. Okay, 15. Okay. Mm-hmm. Thank you. Thank you for that experience. Salud, Andreita. Salud. Dale hasta el fondo, hasta el fondo. Dale. Ya me alegré por ti. Okay, what about Nancy? Tell me. Mm-hmm. Your work experience. The work, John, you have to collect from customers. Ajá, atención al cliente. Customer service. Customer. Okay, and it was bad because of the customer, because of the boss, por el jefe, because of the environment, por el ambiente. Mm-hmm. What was the reason? ¿Cuál era la razón? Me tocaba ir a cobrarle a los clientes. Ay, wow. Ajá, y esa parte no me gusta. A diferencia de Susi, no me gusta salir de la oficina. Ah, ya no, Susi va y me debe. Préstame dinero y ya no me vas a cobrar. Ah, okay. Okay, yes, yes.
Okay, so we have that Nancy said that, well, like asking for the money was not so good, or going out. So Susie and Nancy, they are opposite in personality. Okay, okay, good. And we have also, besides Susie, we have Claudia. Tell me, Claudia. Okay. The worst job I have done is a baby system, because I was very young and I don't like it. Okay, babysitter. Yes, you were very young. How old were you? Like 15, 14 years old? 13. 13, okay, 13. Tenías 13. Yes, very young. And you were taking care of kids. Okay, how old were the kids? The kids? Like 5 years, kids? 7 years? Tenían 2 años. Wow, yes. They need a lot of attention, sí, energy, and they cry a lot, lloran mucho, okay? Sí. Los dos eran chillos. Quedaste curada. Bueno, ni tanto porque hay una niña ahí atrás, but okay, so. Okay, good, thank you. What about if we listen to Alex? Ir a Laguna de Alegría. Okay, Alex, tell me. The worst is El Cañar. Uh-huh. Trabajé bastante tiempo en El Cañal. Ajá. So, do you remember your age? ¿Te recuerda tu edad? 13, yes, you were 13. And what about the payment? Did you receive payment? ¿Te recibiste dinero? No. Sí, sí. Yes. Sí, pero igual, ¿verdad? Tiring. Me soñaba mucho. Yes, yes. Tiring, you can have like a, well, your body feels like very tired, okay? Thank you. Now we go with Leslie. Tell us, Leslie. Hi, teacher. The worst job I had ever done has been for a client who likes to put glitter and sparkles on all the art. For sublimation. Okay. Uh-huh. So it was related to printing. Era relacionado con algún tipo de impresión o preparar algún material. Yo hago los diseños, yeah, para sublimarlos en prendas de vestir. Yep. Entonces tengo una clienta que ella a todo le quiere poner brillos y destellos. Ya, yeah, por eso dijiste glitter. Ajá, entonces ella es la más complicada. No me gusta trabajar con ella, pero so me toca. She's very special. She is so demanding. Es mío. Okay. Yeah. Thank you. We have demanding clients, and we have demanding clients. Sometimes the payment, it is not worthy. No siempre lo vale. Because of the treatment es el trato. The treatment that some clients or customers give to us, it is not fair, no es justo, okay? Because they ask for more, ellos piden más, and they ask for more, okay? Thank you. Okay, we have Diana. Hello, Dianita. I like your blouse, Diana. You look like Japanese. Te ves como japonesa, okay? Thank you. Okay. Bueno, yo no he tenido, pero no sé si no he formulado bien la oración. No problem. I don't have any worst job. Okay, you haven't had worst job. Well, it's similar to who said the same. I don't remember who said the same. Dora said that. Yes. Mm-hmm. She hasn't had a worst job because they have learned. Because the experiences or the payment was like acceptable, era aceptable, okay? Because obviously we need more money. We need more money. We want more money. Necesitamos más dinero, queremos más. But it is not the thing that we want, but that we receive, okay? So thank you, Diana. No worst job in her case. So now we go with Kelvin. Hello, my friend. Are you ready?
I am ready. Okay, go ahead. My worst hope was working in the fields curing coffee. It was very heavy. You worked at night or during the day? Sorry. Did you work at night or during the day? During the day. ¿Trabajaba en la noche o en el día? In the day. During the day. Trabajaba en el área de seguridad. So, it was very hard. No. Ajá. In the fields curing coffee. Ah, in the area en el área de café y todo eso. Sí. Ok. Yes. It was tiring, era cansado, or was desperating. Very heavy. Okay, very heavy. Okay, thank you. Thank you for your experience. Okay, now we go with this. Ways to ask for opinion. Tenemos formas de pedir opinión, and this is very important if you want to start a conversation related to a topic that maybe you are interested in. For example, tell me, Andrea, what is the topic? What is or is there a topic that you like to talk about? And then maybe Carmen, can you mention a topic? Can be sports, food, trips, pastimes, books, movies. Andrea, do you have a favorite topic to talk about? Que si tengo un favorito, ¿qué? Perdón. Un tema favorito. Food. Food, okay. Carmen and then Marlon, do you have a favorite topic to talk about? No sé cómo se dice. Remodelaciones de casas. Yes, remodelations. Oh, design. Designing. Uh-huh. Okay, you like that. Okay, tú hubieras estudiado. You would study that. Diseño de interiores, creo que se llama un área. Okay, Marlon, what about you, my friend? Do you have any special topic? I think we can talk about history or architecture. Okay, that's fine. So in my case, I also like to talk about history, and I also like to talk about music or some places to visit, because there are some people that they have visited a lot of places, so you can learn. So you can ask this. What do you think about, so in this case, no, I'm going to make it this. I'm sorry, I don't know what I'm doing. Okay, I'm going to use this. So if you said, y si ustedes dicen, por ejemplo, que si pues, le quieren preguntar acerca de algún tema en específico, you can do it. What do you think about it? En lugar de it, ustedes pueden mencionar algún tema. What do you think about vaccine? COVID vaccine. ¿Qué piensas acerca de la vacuna del COVID? What's your opinion, Carl? ¿Cuál es tu opinión en el caso de si mencionan el nombre? What's your opinion, Carl, about... how do you feel about it? En lugar de it, podemos escribir un tema. Okay, for example, how do you feel about quarantine? ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes acerca de la cuarentena? What are your thoughts? Esto se dice thoughts, se pronuncia así. Okay, thoughts. Es como también que pueden decir, what are your ideas? Porque thoughts significa ideas. Okay, it's the same. What are your thoughts on that? Entonces, donde estoy subrayando es que ustedes pueden mencionar cualquier tema, okay? Pueden mencionar cualquier tema. For example, what are your thoughts on the increase of salary? ¿Cuáles son tus ideas o qué piensas? Todo eso significa qué piensas. ¿Cuál es tu opinión acerca del el incremento al salario? Okay, so that's it. And here we can talk about divorce, marriage, pollution, crime, zoo, starving. Starving es como hambruna.
¿ok? Eso significa hambruna. Pero si ustedes dicen, si gustan, anoten es bien común esta frase. I'm starving. Es cuando ustedes se están muriendo del hambre, cuando de verdad, porque la vez pasada Susie said, I'm starving, que estaba muriendo, pobrecita, estaba chaleando los ojitos, si tenía hambre. So, you can say, what do you think about it? What's your opinion, Carl, about it? O pueden omitir el nombre, no hay problema. What's your opinion about? How do you feel about it? O how do you feel about, y dicen el tema. What are your thoughts on that? What are your thoughts on marriage, gay marriage? ¿Cuáles son tus ideas acerca del matrimonio gay, por ejemplo? How do you feel about pollution in the city? And what's your opinion about crime in El Salvador? What do you think about divorce in these days, in estos días, or nowadays, in estos días? So you can say a lot of options. Pueden decir cualquiera de estas opciones, okay? Bien, vamos a avanzar porque en 10 minutos comenzamos la encuesta. So, ways to express opinion. Once you have asked an opinion, you wait for the answer. Esperan las respuestas. Entonces dice, I said that, eso significa, yo diría que. Yo diría que. Luego tenemos aquí, as I see it, it is a difficult situation because, ahora, esto lo pueden cambiar. Por ejemplo, si estamos hablando, if we talk about salary, the increment or increase of salary, el incremento del salario mínimo es algo positivo. O sea, obviamente quisiéramos que fuera, we would like to be maybe the 100%, el doble, ¿verdad? Pero, but 20% it's positive. So you can say, así que ustedes pueden decir, si les preguntan, what, how do you feel about increase of salary? ¿Qué piensas sobre el incremento de salario? Pueden decir, as I see it, it's a positive situation because Salvadorians need money because of the food is increasing. Y ahí dan varias explicaciones, ¿ok? So, as I see it, en lugar de it's a difficult situation, pueden escribir o pueden expresar it's a positive situation. Ok. Then here we have the other. If you ask me, the problem is, si me preguntas, el problema es, or if you ask me, the solution is. Ok. So if we're talking about debt, si están hablando sobre deudas, you can say, if you ask me, the solution is, okay. Y pueden decir estas que a mí me gustan. In my opinion, to my view, a mí me gusta bastante eso. To my view, or in my point of view, esa la uso bastante yo. En mi punto de vista, o desde mi punto de vista, esto es bien importante porque en el siguiente módulo posiblemente les pongan pues, ciertos temas. And you should know how to answer with personal opinions. Y deben de saber cómo pues expresarse con sus propias ideas. So, in my point of view, or I think that, ese es bien común, la vieja confiable. I think that. So, I need you to pronounce one of these, okay? I'd say that, as I see it, it's a difficult situation because if you ask me, the problem is problem con M al final. In my opinion, to my view, in my point of view, I think that, so we start with Marlon, then Carmen. Okay, pick one. In my point of view. Good. Carmen, then Andrea. In my opinion. Good. Andrea, then Claudia. To my view. To my view. To my view. Okay. To my view. Yes. Claudia, then Dora. If you ask me. Uh-huh. Good. Dora and Susie. I think that. Yes. Susie, then Christian. I say that. Good. Christian, then Alex. In my point of view. View, good. Alex, then Diana. I say that. Yeah, I say that. Okay, Diana, then Leslie. In my opinion. Okay, Leslie, then Carla.
In my point of view. Of view, of view, of view. Good. Carla and Kelvin. In my point of view. In my point of view. Okay, excellent. So, here we have the questions. Tenemos las preguntas. Kelvin, please. Kelvin, you go. I think that. Good. So, here we have the questions. Cuando se pregunta la opinión. And here we have like the intro. Tenemos con la introducción. Y eso se ve bastante elegante. Se ve muy bien cuando dicen, in my opinion, I think, or in my opinion, to my view. Okay, if you ask me, entonces se escucha con más naturalidad y su inglés como que va aumentando de nivel. Way to express agreement. Esto es bien importante. Forma de expresar cuando están de acuerdo, ¿verdad? Cuando están de acuerdo con alguna opinión. Se dice I agree. Yo ya lo he usado con ustedes, posiblemente ya lo han notado. I agree significa estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. I agree. Esto es súper importante. What do you think? Do you want to go to the beach? Yeah, I agree. Sí, estoy de acuerdo. O se pregunta, do you agree? ¿Verdad? ¿Están de acuerdo con algo? Pueden decir I agree o pueden decir absolutely. Absolutely. Esto normalmente es un poco difícil de pronunciar. Porque muchos dicen absolutely o absolutely. Es absolutely, absolute, en lu está the stress, está la fuerza de voz, absolutely. That's for sure, sí, seguramente, por seguro. Well said, bien dicho. That's so true. Eso significa, eso es tan verdadero, o pueden decir, that's true, ok. I agree, absolutely. That's for sure, well said, that's so true. O pueden decir, I agree absolutely. Okay? So that's it. And remember when they ask you about, your opinion about a certain topic, si dicen algo, pues ustedes pueden decir, I agree. Estoy de acuerdo. Okay? So, and also, we have ways to express disagreement. Formas para expresar desacuerdo. La otra era formas para expresar acuerdo. Eso es para formas para expresar desacuerdo, when you disagree, okay? Obviously, the most common is I don't agree. La más común es yo no estoy de acuerdo, I don't agree. Normalmente hay gente que piensa que es I am not, pero no, es I don't. Aunque se escuche yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Es I don't agree. Este es bien común, I don't think so. No lo creo, no lo creo, okay? And that's not how I see it. That's not how I see it. No es como lo veo. Okay? That's not how I see it. Or the last one, that's not true. Eso no es verdadero. That's not true. Okay? So, I don't agree. I don't think so. That's not how I see it. That's not true. Okay? So, todas las frases, all the phrases that I have presented to you during this module is for you to have more vocabulary. Todo eso es, le sirve, le va a servir, créame que sí le va a servir para otro curso de inglés, para el siguiente módulo o pues a la hora de practicarlo. Y ese es el punto, ¿ok? Que todo lo que les muestre, pues sea útil, ¿ok? So, I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Y necesito que tengan listo la información que les mandaron. Porque en un minuto vamos a comenzar con la encuesta. Si tienen computadora, right, excellent. Y si no, pues ténganla ya en la mano. Búsquenla ahorita mientras I'm going to check the attendance list. Ok, Alberto Soriano. No, Andrea. Hi, teacher. Good, thank you. Carmen. I'm here. Nice. Cesar, he's driving. Claudia. I'm here. Perfect. Christian. Present. Good. Alex. Present. Good. Diana. Present. Perfect. Dora. Okay, Dorita. Sí, ya te vi. Okay. Present, teacher. Good. Thank you. Ever. Hello, Ever.
Hi. Hi, hi. Thank present. You. Good. Thank you, Ever. Jose Javier, no. No. Jose Fajardo, no. Jose Miguel, are you driving? ¿Va manejando? Presente. ¿Va manejando, Javier? Sí. Ok, porque ya vamos a comenzar la encuesta para que por lo menos veas cómo se hace, porque es súper necesario hacerlo. Okay. ¿Queda grabado? Sí queda grabado, pero necesitamos hacerlo antes de la medianoche. Ok, Carla. Present. Ok, good. Kelvin. I am here. Good. Leslie. Present, teacher. Nice. Marlon. Present. Good. Nancy. Present. Okay, thank you. Susie. Present. Okay, nice. And yo es que no se me conectó. Okay, let me see. Okay. I'm going to show you something. Les voy a mostrar primero un video que dura 3 minutos. En este video se van a dar cuenta. Ustedes me dicen si se escucha el audio, y si no se escucha el audio, no hay problema. Yo también lo voy a ir explicando, ¿verdad? Porque son las diferentes partes que lleva la encuesta. No la comencemos hasta que yo lo diga, ¿verdad? Hasta que yo dé el OK. Sí. OK. Vamos a ver. ¿Se escucha el audio? No, para nada. No. No. Ok, aquí tenemos la encuesta de satisfacción. Ok, solo una pregunta. ¿La ven en pantalla completa o la ven minimizada? Carmen, ¿la ven? ¿La ven pequeña? Sí, se ve minimizada, teacher. Ok, ahora ya me vieron los videos que estaba viendo anteriormente. Solo educativo. Sí. Solo, lo siento, sorry. Ok, aquí aparece que recibieron este correo, right? Recibieron un correo, o si no, en WhatsApp le mandaron toda esta información. Ok. Se ve minimizada. ¿Todavía se ve minimizada? Ahora sí. Ahora sí ya se ve bien. Ok, good. Entonces aquí dice, seleccionar ahora los números. Ahora sí se ve bien. Ok, thank you. Excellent. Bien, entonces cuando dice orden de inicio, aquí vamos a tener cuidado. Obviamente lo vamos a hacer paso a paso, ¿verdad? Entonces si lo usamos desde la computadora, pueden ver que solo estamos copiando, ¿eh? Y aquí comienza la primera. Ahorita solo es de ver el video, ¿verdad? Si tenemos computadora es más fácil porque copiamos y pegamos. Nombre completo de ustedes, cómo aparece en DUI. Según la información, aquí está la fechita. Según. ¿Cómo aparece? Eso es lo que tiene el computador, tiene como ventaja por copiar y pegar. Como les recomiendo. El correo electrónico, también el que ustedes les aparece ahí, ¿verdad? En la información, y es el que ustedes brindaron a INSAPORT. Easy cheesy, fácil, celular. Ok, igual, sexo, departamento de residencia según DUI. Municipio. Aquí, ojo, aquí dice que, ojo, la información debe ser la misma que en el correo electrónico. Colocar el nombre de la razón social el cual su empresa estará registrada por INSAPORT. Por ejemplo, esta empresa es Curazao, pero no van a escribir Curazao, ese es un ejemplo. Van a escribir Unicomer SADCB, que es la razón social. Eso es lo importante. Si alguien tiene problemas con el tema de razón social, me dicen, please, me dicen por favor, porque yo tengo toda la información de ustedes, también por cualquier cosa. ¿Ok?
So, es importante copiar el nombre de la razón social de la empresa. Teacher, en el correo venía una como detalles del curso. Venía todo, creo que toda esta información viene, ¿verdad? Así es, sí, sí. Es esa misma. Sí, sí. Lo que puedes hacer, si gustas, para no tener dudas, tómale foto o captura y me la mandas a mi número, ¿ok? Muy bien. Entonces aquí escribimos, ¿verdad? Nota, la razón social es el nombre de su empresa con el cual está registrada en el INSAFOR. No colocar otro nombre, es a lo que les mencionaba, ¿ok? Nombre del proveedor con el que se capacitó. Y aquí sí vamos a tener cuidado también porque es Regal, inglés corporativo, Regal International. No me van a elegir cualquier otra, pero ahí aparece ya la opción, es opción múltiple. Y todo lo vamos a hacer paso a paso, ¿ok? Igual el nombre del curso, inglés participante, principiante módulo 1, cosa que yo también lo voy a ir diciendo poco a poco, ¿ok? Y se va a valorar los siguientes aspectos relativos al curso, ¿ok? La fecha de inicio del curso que aparece en la información que se les envió al correo, pero también yo se lo voy a decir por cualquier cosa, ¿ok? Para no tener duda. Y también va a ser la fecha que finalizó. Sí, Carla, esa es. Okay. Thank you. It's a pleasure. ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Escritorio, bueno, yo voy a hacer hincapié en esto, en el 14 después. Mencioné otros cursos que son de su interés, ¿verdad? Luego, comentarios con respecto a eso. Y al final, ojo con esto, es súper, hiper, mega importante. Cuando ustedes lo envíen, necesito una captura de pantalla, ya sea de su celular o de computador. ¿Qué dice? Al recibir este mensaje que dice gracias, tomar una captura de pantalla y enviarlo al grupo de WhatsApp y escribir su nombre completo para notificarlo. Quiere decir que ustedes envían, ojo, envían la imagen, pero en el mensaje que va abajo de la imagen va su nombre. Por ejemplo, me voy a escribir Carmen René Calderón. No envíen la imagen de la captura y después escriben el mensaje, porque el problema es que imagínense, Carmen envía y después Susi envía, entonces va a haber diferencia entre la captura de Carmen y su nombre, ¿ok? Así que bien, si todos ya tenemos toda la información, vamos a comenzar. Y yes. A mí se me fue la señal no hace mucho, entonces eso no lo logré. Lo vamos a hacer poco a poco, ¿ok? Ya les di como el vistazo general y lo vamos a ir haciendo paso a paso. Bien, todos tienen el, ¿cómo se llama? Todos tienen el link, ¿verdad? Para hacer la encuesta. Si alguien no lo tiene, please tell me. Si alguien no lo tiene, me dice. Aunque pues, todos deben de tener. Ok, sí. Teacher, a mí no me aparece, o sea, sí me aparece el link, pero no puedo accesar al link. Ok, vaya, ya te lo mando, permítame. Ahorita vemos eso. Sí, me dice Claudia. Sí, Claudia, esa es la información. Si alguien tiene duda, mándeme una captura, ¿verdad? No hay problema. Teacher, pero yes. Igual que Diana, o sea, ahí está, dice el enlace, pero no se puede acceder a él. Permítame. Es el enlace que está ahí específicamente. Ahorita. Sí, Leslie, ese es, vaya, ingresen al enlace que les acabo de dar. Acabo de mandar un enlace al grupo. Teacher, a mí me mandaron por WhatsApp. Pero no están todos los datos que usted veía en el correo. ¿No están todos los datos? No. Orden de inicio, nombre del proveedor,
nombre del curso, en qué fecha inició, en qué fecha finalizó. Eso es lo que mandaron. Vaya, está bien. Sí, porque lo demás normalmente ya se sabe, pero ahí lo vamos a ir haciendo poco a poco. ¿Ok, Carmen? Ok. Ok, no problem. Tenemos tiempo, ¿ok? So, sí, solo ponen nombre del proveedor, ¿verdad? Nombre del curso, fecha de inicio. Tienes razón, Carmen. Pero lo vamos a ir haciendo poco a poco. Ok. So, everybody, ¿todos tienen el enlace? Ok. Ever, todavía no hagan todavía no hagan la encuesta hasta que yo les diga. Hasta que yo les diga. Please, espérenme. ¿Verdad? La captura me la van a enviar al grupo de WhatsApp donde ustedes están, pero todavía no. O sea, ok. Bien, ¿todos tienen el link? ¿Hay alguien que no ha ingresado al link? Porque ahorita vamos a comenzar. Ok. Tomo eso como un sí entonces, ¿verdad? Ok, ya me hicieron la señal. Bien. Comenzamos entonces. Ahorita voy a compartir pantalla también para que ustedes tengan una idea, right? Pues de cómo llevar todo este proceso. Y que no nos compliquemos. Eso es bastante fácil, ¿verdad? Pero puede que haya un margen de error. Bien, como pueden ver, aquí estoy compartiendo y dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Esto es un ejemplo lo que aparece aquí. ¿Ok? Entonces, si podemos ver, ahí aparece orden de inicio 26687-5930. Guión 0137, pleca 2021. ¿Ok? Vamos a ir paso a paso. Si hay alguien que tiene problemas con eso, me dice, ¿ok? Así que en los datos del curso aparece en WhatsApp, ¿verdad? Ahí aparece 26, ¿ok? 5937 pleca 2021. Bien, solo me permite un momento. Gracias, Flor Sánchez. Nos envió la orden de inicio al grupo de WhatsApp por si lo quieren copiar. Ahí está, ¿verdad? Bien, vamos a la número 2. Nombre completo, por favor, please. Nombre según DUI. Según DUI. ¿Verdad? Aquí no quiero que haya dificultades si son casados, si se han divorciado, por cualquier detalle. Vamos a seguir según cómo están registrados en el DUI. Esto es bien importante porque todos estos datos deben de contrastar. Teacher. Dime. Me quedé en el... En el paso 1. Es que... Fíjese de que lo estoy haciendo de la computadora, pero no encuentro el guión porque no lo encuentro. Las teclas están como al revés. Vaya, hace algo, hace algo. Te puedes meter a WhatsApp Web. Ingresa a WhatsApp Web. Ahí Flor nos envió la orden. El interés está lento. Sí, ya te escuché. Está súper lento. Vaya, Andrea, vamos a ir avanzando. Si no, me quedo al final contigo. Ok, no hay ningún problema. ¿Sí? Hola. Creo que tienes internet demasiado lento, Andrea. Ya te voy a escribir. Permíteme. Ok, si puedes ver, Andrea, Ever ya nos mandó también la orden de inicio ahí. Quiero verificar si es esa, ¿sí? Ya nos la mandó Ever ahí también en el chat, si la puedes ver, para que la puedas copiar y pegar. Ok, Andrea, muy bien. Seguimos entonces, ya me va a decir Andrea cómo va, porque su internet sí está bastante lento. Bien, vamos, nombre completo, según DUI, correo electrónico. ¿Qué es el correo que ustedes han brindado? Andreita, ¿me escuchas? Hello, Andrea. Bueno, hay dificultad. ¿El correo electrónico? Hola, teacher. Perdón, es que el internet tranquila, está tranquila. Lento. Tranquila, hay espacio. Ok, bien. ¿Pudiste copiarlo? Vaya, ¿en la computadora tenés Zoom?
¿O estás con el celular con Zoom? Sí, es que estaba del estaba con el celular con Vaya. Zoom. No podía poner el guión en Vaya. El computador. Entonces, ahora ya. Estoy y en el teléfono estoy. Ok. Andrea, ¿ya pudiste? Sí, ahorita lo voy a escribir. Es ese número que usted ha puesto, ¿verdad? Sí, también en el chat de Zoom lo mandó Ever y también en WhatsApp lo mandó Flor Sánchez, quien nos está apoyando también. Puedes copiarlo y pegarlo. ¿Ya lo viste? Sí. Muy bien. Cópialo y pega. Sí, ahorita. Excelente. Bien, seguimos. Nombre completo, que es el apartado 2, ¿verdad? Según Dewey, por favor. Número 3, el correo electrónico con el que ustedes están recibiendo la información en INSAFOR, ¿verdad? Ese es su correo electrónico. No me voy a escribir otro, ¿verdad? Sino que con el que se han registrado en INSAFOR. Aquí con inglés corporativo. Número 4, su celular también, el celular que tienen en el grupo de WhatsApp. No me voy a escribir el otro, el tercero que tengo. ¿Ok? Bien, vamos, número 5, sexo femenino, masculino, por favor, seleccionar uno. Vamos ahora al número 6. Andrea, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Ahorita en el número de celular. Va, adelante. Tranqui. Muy bien. Sexo, ¿verdad? Femenino, masculino. Número 6, departamento de residencia. Desplegamos acá, ¿verdad? Esta pestañita y tenemos opción múltiple. Ya sabemos que Nancy, como vive en la ciudad del carnaval, en el departamento, pone San Miguel y los demás ya saben. Luego, municipio de residencia, ¿verdad? Municipio de residencia, please. Y tenemos acá, bueno, el municipio donde están viviendo, obviamente. Empresa donde trabaja. Ojo, aquí quiero hacer hincapié, no se me vayan a confundir. Vámonos a la información que recibieron en WhatsApp, ¿verdad? Deben de tener la razón social. Si alguien no tiene la razón social, me dice, pues, por chat en este momento y yo le apoyo, ¿ok? Si alguien no lo tiene, no hay problema. Yo tengo aquí toda esta información. Y pues se la mando. Yo no la tengo, teacher. A mí no me la mandaron. ¿Quién es yo? Ahorita se tengo. Alex. Alex, ahorita, bien, ahorita, mándame un punto a mi número de WhatsApp. Mensaje privado, ahí te lo mando, ¿ok? Vaya, entonces ustedes, vaya, tranquilo, porque varios me están mandando. Muy bien. Carmen, mándame un mensaje en WhatsApp. Ahorita te lo mando. También Claudia, ok. Si no lo tienen, en este momento verifico. Ok. Teacher. Dime. En la razón social sería ahí donde dice nombre de su empresa según INSAFOR. Exacto. Vamos a ver. Uh-huh. Ahorita te digo. Ya vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, sí, a ver, comienzo con Alex, ¿verdad? Alex. Cristian, Alexander. Teacher, y en el caso que aquí lleva coma, donde dice distribuidor salvadoreño, sí, coma. Sí, tengo sí, que sí. ponerle la coma. Sí, yes, it is important. Okay. Súper importante. Muy bien, vamos a ver. Alex, ahí ya te va la tuya. ¿Verdad? Solo me confirmas, ¿verdad? Sí, es esa. Bien, vamos a ver. Vamos con Claudia. Tranquilo, ¿verdad? Que voy uno por uno, ¿verdad? Bien, Claudia. Muy bien. Vale, vamos a ver. Carmen, voy contigo. Vamos a ver, Carmen.
Vamos a ver, Dianita también. Si alguien tiene dificultades con eso, no duden, ¿verdad? Escríbanme, mándenme un puntito, ¿verdad? Yo los tengo agregados, ¿verdad? Ok, perfect, perfect. Nancy. Nancy, ya voy en ese momento, permítame. In a moment, just give me a minute. Okay. Bien, ya estamos bien. Vamos en orden, ¿verdad? Todavía no quiero que terminen. Vamos en orden. Debemos de estar pues todo en la misma sintonía, ¿verdad? Es importante mencionarles, ¿verdad? Por eso yo le había dicho desde ayer a José Miguel que era importante hacer esta encuesta juntos, porque solo una vez se puede hacer. Después, si nos la rechazan, tenemos dificultades con eso. Solo tenemos una oportunidad para hacerla, ¿verdad? Entonces, pues por eso también les había pedido, ¿verdad? Hacer tiempo para ahora, en esta hora. Bien, seguimos entonces. ¿Alguien más necesita un dato de lo que ya llevamos? Razón social. Necesita pues algo más. Miguel, necesito que vuelvas a enviar, necesito que vuelvas a enviar la captura con tu nombre completo, así como yo le expliqué. O sea, manda la captura y en el mismo mensaje abajo, por favor, tu nombre completo. Es importante seguir las indicaciones. Please, please, Miguel. Gracias, gracias. Voy a esperar tú nuevamente eso, ¿verdad? Bien, ya tenemos la presión de trabajo. Nombre del proveedor que se capacitó, por favor, acá. Aquí ya voy, Carmen. Ahorita veo lo tuyo. Necesito que vayamos, ¿verdad? Y elijamos Inglés Corporativo Regal International. ¿Ok? Inglés Corporativo Regal International. Aquí está, ¿verdad? SADCB. Esa necesito que elijan en A10. Ok. Carmen, ahorita verifico tu información, la que me estás solicitando. Ok, Carmen. Pues esa, Carmen René Calderón de Vázquez, esa es la información que me aparece acá, Carmen. Porque como es esa, no es esa la razón social de tu empresa, porque no es el nombre de la empresa, es la razón social. Es como está registrada. Va. Teacher, ¿me podría mandar la razón social de mi empresa? Bueno, permítame. Mándame un punto en mensaje privado de WhatsApp, please. Ahorita te lo envío. Ok. Muy bien. Vaya. Carmen, si gusta, continúo con ellas, ¿verdad? Y ya vamos a ver lo tuyo, porque solo faltan 5 preguntas. ¿Ok, Carmen? Sí, me permites un minutito, porque ya están... la razón social es como se las mandé. Así como se las mandé, Claudia, creo que a ti te la mandé, solo copia y pega, ¿ok? Vaya, no les dije que terminaran ya porque me hace falta indicarles algo, ¿verdad? Miguel y Ever se me adelantaron, ¿verdad? Entonces necesito que sigan las indicaciones el resto, por favor. Bien, nombre del curso, ¿verdad? Si nos vamos ahí, ¿cómo aparece? Pues prácticamente es... ¿Cómo les aparece? Pues ahí en WhatsApp, ¿verdad?
el nombre del curso es Inglés Principiante Módulo 1. Inglés Principiante. Teacher, una consulta. Sí. Como lo podemos copiar y pegar del correo, ¿verdad? Claro, claro. Entonces, en el correo dice el nombre del curso, dos puntos, y todo eso aparece entre comillas. ¿Las comillas serán importantes o no? Sí, cópialo y pégalo. Ok. Inglés principiante, módulo 1. Porque así como el video vimos que teníamos que copiar, ¿verdad? Y pegar, entonces, sí, ¿verdad? Inglés, aquí está inglés principiante, módulo 1. Bien, ya que escribimos esto en la 10, inglés principiante módulo 1, tenemos valores los siguientes aspectos relativos al curso. Aquí necesito que ustedes pues evalúen de acuerdo a como ustedes consideren. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Elijan ustedes. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Ok? Ahora, ya que pues eligieron ustedes ahí, si gustas, Carmen, puedes ir completando todo y después me quedo contigo, ¿verdad? Para lo último. Bien, ¿en qué fecha inició el curso? Pues aquí vamos a buscar el 21 de junio del 2021. Entonces buscamos 21, ¿verdad? 21 de junio, según el calendario del 2021. Y en la fecha en que finalizó, ¿verdad? Que es ahora 16 de julio. Aquí está ya, casi para seleccionar. Ahora, ya que seleccionamos en qué fecha inició, 21-06-2021, tenemos el 13. ¿En qué fecha finalizó? 16-07-2021. Ahora, aquí necesito que me pongan atención y antes de contestar, quiero hacer hincapié en algo. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ojo, ¿cuál es su nivel de satisfacción? Entonces, acá quiero hacer pues bastante hincapié en que pues no se trata de no se trata de su desarrollo, se trata de cómo se sienten de satisfechos con lo que les ha dado INSAFOR a ustedes en este curso. Porque algunos pueden pensar, ah, pero es que todo estuvo bien el curso, pero yo no aprendí, así que me siento insatisfecho, ¿verdad? Entonces, quiero que lo tomen desde el punto de vista de la plataforma, ¿verdad? De todo el contenido que se ha dado, ¿verdad? Si ustedes están satisfechos o insatisfechos, ahí va a depender a opción de ustedes, ¿verdad? ¿Verdad? Con todo lo que han, pues, recibido, captado de las clases, ¿verdad? Del contenido principalmente, ¿verdad? Entonces, de esto. ¿Cuál es su nivel de satisfacción? ¿Satisfecho? ¿Insatisfecho? 15. Mencione que otros cursos son de su interés. O sea, los cursos pueden ser, si tienen que interés en electricidad, en el área de computación, en el área de manufactura, me parece que está un área de salud y alimentos, me parece. Y si no, pues nos vamos también al 16, que es comentarios, comentarios especiales. Si tienen comentarios con respecto a la plataforma, esta es la última, comentarios con respecto a los contenidos, si ustedes consideran que los contenidos pues fueron de mucho uso y si se necesita enriquecer más contenidos, si necesitan que, si consideran que el curso iba demasiado lento, si necesitaba ir más rápido, ¿verdad? Entonces, pues, escriban sus comentarios. Luego, cuando hayan terminado de, pues, escribir sus comentarios, necesito que envíen, le den enviar y, así como vieron en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Este que ya envió Ever y José Miguel. Entonces, necesito la captura de pantalla y, literalmente, abajo, en el mismo mensaje, su nombre completo, ¿verdad? O sea que yo les digo de cariño, ¿verdad? Les digo solo Carmen, Susi, pero ahí van a necesito su nombre completo. Y ahorita voy contigo, Carmen.
Bien, así que pues eso, gracias, ¿verdad? Estoy recibiendo todo. Carmencita, vamos a hacer una apuesta, ¿oíste? Vamos a poner un sorbete con bujo, ¿viste? Ya vamos a ver quién gana, si vos o yo. Bien, thank you. Gracias a todos. Leslie, good. Marlon, Diana. Cristian. Esmeralda. Good. César, thank you, César. Claudia. Andrita. Carla, Cunha Cartagena, Kelvin, Edgardo, ok, Dorita. Ok, ¿hay alguien que se me haya quedado con algún que se le haya pues dificultado, se le ha traído el internet o algo? Muy bien. Muy bien, estamos. Muchas gracias por todo su apoyo. Todavía no me despido, ¿verdad? Todavía falta. Falta un poquito, ¿verdad? Pero sí, lo hicimos bien. Créanme que a veces hay dificultades. Carmen, allí escribe eso. Eso te iba a pedir. Porque sí me hacía falta uno. Ok, es necesario, ¿verdad? Hacer esto porque es obligatorio. Es obligatorio, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, gracias, Ever. De ahí con los demás. No sé, creo que tengo aquí pendiente. Andrea, ¿pudiste hacer el final test? Que estaba pendiente tú. Cuando termine la clase lo hago. Después de ir a de parranda. No. Ya lo vas a hacer. Ajá. No, no. No más, a las 10 y 1. Ok. Kelvin, en tu caso también necesitaría que lo hicieras ahora. No sé si ya te lo terminaste. ¿Cuál? ¿El examen final? ¿Final test? No, todavía no. Vaya, ahora necesito que lo haga. De igual manera, Marlon, si puedes hacerlo ahora, creo, no lo has hecho todavía, ¿verdad? Está bien, fácil. ¿Cómo no, teacher? Ya lo hice. Ah, vaya, es que tomé la información durante la tarde. Entonces. Ah, no, le soy sincero que lo hice. Como durante los primeros 5 minutos de la clase. Ah, ya, va, chévere. Sí, que estaba bien fácil, ¿verdad? Bien, sí, práctico. Sí, sí. Súper práctico, ¿verdad? Así es. Ok, sí, yo sé que ustedes y todos los... De hecho, déjenme decirles, bueno, antes que nada, espérenme, primero lo regaño. Vaya. Nancy, ¿qué hace medio la chica carnaval? Sí, creo que sí. De verdad, se me desapareció. Quiero ver. Uh-huh. Y Judith, que tengo dificultades con Judith. Bien, de ahí, prácticamente, ya lo hizo Nancy, muy bien. Entonces, ustedes ya estarían prácticamente, ya completaron lo que es la asistencia, han completado lo que es la encuesta, las tareas. Déjenme decirles, no es por nada, pero sí, ustedes han sido los estudiantes que han tenido mejor nota, porque la mayoría lleva 100 puntos. Puede que se copie, espero que no. Pues, algunos tienen 80, 90, sé que han tenido ciertas dificultades, pero quiere decir que notan que las tareas están fáciles, ¿verdad? So, perfect. La encuesta que era necesaria, ¿verdad? El midterm y el final, ¿ok? Y quiero comentarles algo más. Si alguna vez están en otro curso de INSAFOR, les sugiero que lo termine, please. Porque si no lo terminan o hay deserción, el problema es que ustedes ya también están en la base de datos de que no lo terminaron. O sea que
pues ellos, INSAFOR, lo que necesita, y nosotros también la, ese, esa responsabilidad, ¿verdad? Ese compromiso. Y ustedes lo han hecho, ¿verdad? Sin problema. Entonces, si tienen dificultad, traten de terminarlo para tener un récord, un buen récord en INSAFOR por cualquier otro curso que lleguen a tener. ¿Ok? So, continuamos entonces. Solo quedan 40. ¿Y qué? Teacher, y si, digamos, queremos estar repasando las clases anteriores de lo que hemos estado viendo, podemos estar siempre al mismo link para poder verlos. A la plataforma. Ajá. Lo podemos seguir entrando. Fíjate, para ver digamos, las clases anteriores. Vaya. Las clases las pueden ver siempre porque están en YouTube. También en la plataforma aparecían, pero no sé si se han dado cuenta, pero hay una playlist, ¿verdad? Y si no se han dado cuenta, en el primer correo, donde les enviaron Zoom, donde les enviaron toda la contraseña y el usuario y todo, ahí aparece la playlist. Le dan clic y ahí van a aparecer los 20 videos de la clase. Ahí me van a ver mi gran cara que aparece ahí en el video y pueden ver todas esas clases, ¿verdad? También aparece en la plataforma, ¿verdad? Pero sugiero que se vayan a YouTube y pueden ver cualquier cosa, ven la repetición. Y ahí también están todos los videos, porque eso es lo que hace. Ok, Ever, nos vamos a quedar al final de la clase, ¿viste? Para ver eso, el enlace. El examen final, Ever, está siempre en la plataforma. O sea, donde tú has hecho los demás, ¿qué? Las demás tareas, ¿verdad? Aunque yo creo, déjame ver. Sí, Ever, al final... nos vamos a quedar, ¿oíste? Te voy a explicar cómo se hace. Pero él es el... donde están todas las tareas. Ahí aparece Final Test. ¿Verdad, Andrea? ¿Carla? ¿Verdad? Ahí aparece, ¿verdad? En la parte de abajo. No hay donde perderse, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ingresar a YouTube, Inglés Corporativo, y van a ver las clases de los demás teachers. No solo la mía. Pueden ver cualquier otra. Y se van a dar cuenta que ahí explican, ¿verdad? Por si ya no me quieren ver a mí, no hay problema, ¿verdad? Buscan otra explicación ahí, ¿verdad? Y para que tengan... Ya va de celoso. No, pues sí, os digo. No, así por si quieren ver tóxico. Otro... No, no, para nada. Yo sé que me van a extrañar. Sí que me van a estar viendo ahí en los videos. ¿Hay unos videos donde salgo cantando? No, mentira. Bien. Ahora que hablamos de cantar, tenemos un TVT con Marlon. Bien, entonces tenemos acá el Ways to Express Disagreement. Estamos con eso, ¿verdad? Porque hay que avanzar. Solo nos quedan 40 minutos o 40 minutes. Así que ya. Vamos otra vez con esto. Esto necesito, lo vamos a utilizar en... we're going to use these phrases in this moment. I agree. Absolutely. That's for sure. Well said. That's so true. I don't agree. I don't think so. That's not how I see it. That's not true. Así que les voy a plantear ahorita. I'm going to show you some ideas. And you tell me if you agree or you don't agree. Bien, tenemos esto. Aquí me van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Ok? Number one. Students must wear uniform. Los estudiantes deben usar uniforme. Ok, ya uno por uno. Le voy a decir a algunos de ustedes, ¿verdad? Antes que nada, Carmen, tú. ¿Qué tenés esto, Carmen? Ah, ya te vi. La otra encuesta no te llegó. No te llevo el link de la otra encuesta porque son dos, ¿verdad, Claudia? Son dos, ¿verdad? Una en la que evalúan al profesor, me parece, si no me equivoco, porque ni he visto esa encuesta, ¿no? Y la otra es para en sí el contenido e INSAFOR. Sí, es una encuesta para evaluarlo a usted. Ajá, le llegó en WhatsApp o en correo. No, en WhatsApp. ¿Carmen? Esa otra encuesta sí no me llegó a mí. Seguro que no estará con los chats que no contestan y los que los dejan ahí olvidados. Los últimos no.
pues a mí. Es que va en la misma, en el mismo, ¿cómo se llama? En el, como en el mismo, donde envían el link y toda la información, abajo, en la última parte, dice encuesta anónima. Pero en esa misma información iba. ¿Pueden revisar ahora? En este momento, en este momento. Anónimos. ¿Te recuerdas la fecha en que te enviaron? Fue la semana pasada, si no me equivoco. En mi caso, teacher, tengo abierto el correo donde estaba la encuesta que acabamos de contestar, pero no me sale la otra encuesta. No, es que esa se la enviaron antes. Se la enviaron la semana pasada, si no recuerdo, fue martes o miércoles que yo les comenté sobre esta encuesta y les dije, no la vayan a hacer. Y yo no sé si Dora o Claudia me dijo, ya la hice, teacher, y así con cara de preocupada, ya la hice, no sé qué. Entonces, eso. Ahí se la acabo de enviar a su personal, la captura. Busquen en el buscador de chat de WhatsApp, escriben evaluación. Tal vez así les sale. Sí. En Google Form la hicieron, ¿verdad, Claudia? Yes. Ajá, es en Google Form. Aquí ya aparece, ¿no? El documento ese. El 12 de julio me la enviaron a mí. Correcto. Thank you. Ok, vaya. Si no, vamos a hacer algo. Díganme quiénes no y yo voy a hablar con soporte para que se las reenvíen. ¿Ok, Carmen? No hay problema. ¿Ok? No. ¿Ok? No podemos enviar el link ahí al chat. No. No. Yo sugiero mejor que voy a hablar con el de soporte, ¿verdad? No vaya a ser. No vaya ok. No vaya a ser con otra cosa. Bien, solo quiero revisar esto. Bien, Andrea, ¿sí hiciste esa encuesta? ¿Sí? Sí. Ok, yes. Las dos encuestas, ¿verdad? Carmen, me parece que no, aquí lo hago. César, pues ya me va a contestar, ¿verdad? Claudia, ya, no problema, obviamente sí, Claudia. Cristian, ¿tú hiciste la otra encuesta? No, pero no. Ahorita acabo de encontrar el link. Ah, vaya, please. Ajá, es que lo mandaron de un número anónimo. Ok, gracias. Entonces, por favor, la haces. Si me haces el pobrazo. Alex, ¿tú la hiciste? Yes, yes, yes. Ok. Diana, ¿sí, verdad, Dianita? Sí, ambas. Vale. Diana. Dora, no, ¿verdad? Me dices que Dora, la encuesta de la semana pasada, no. Vaya, yo aquí te anoto. Ever, espero que me digas si sí o no en el chat. José Miguel, también me escribes en el chat ahí, me dices si te llegó o no. Carla, no, ¿verdad? No, no lo tengo. Vaya, José Miguel, tampoco. Yo sí, teacher Yasu. Vaya, Carla, sí. Ok. Kelvin, tampoco. Leslie, tú, disculpa, ¿sí la hiciste? No la he hecho, pero ya la encontré. Me la enviaron el día lunes. Ah, ok. El lunes te la enviaron. Ok, excelente. Uh-huh. Leslie, entonces, ahí lo haces, por favor. Marlon, sí. Nancy, no. También. No. No, teacher, yo no he hecho la otra. No, yo no. Vale, gracias, que me estás diciendo, Nancy, Marlon. Susi, tú sí, ¿verdad? Yep. Ok. Y Judith, bueno, no se conectó ahora, pero a ver si me dice. Bien. Entonces, yo me voy a encargar con, ya le voy a escribir a los de soporte, ¿verdad? Para que le vuelvan a enviar a ustedes ese link, ¿verdad? Y puedan hacer el, ¿cómo se llama? Esa encuesta, porque sí es necesaria, porque esa encuesta sí va dirigida a mí, ¿verdad? Y esa, pues, ¿verdad? Yo sé que me van a poner 10, tranquilo, ¿verdad? Pero sí. No, sí es necesaria, ¿verdad? No vaya a ser después. Ya. Ok. Broma. No me vayan a trolear, oigan. Téngame no le lástima. Van a pagar. Téngame lástima. Ok. So. Los renglones que pusieron ahí no dieron abasto para todo lo que le pusimos. Oiga, va, te está ganando una recarga, Claudio. No, mentira. Ok.
Ways to express. Seguimos con esto, mi gente. Recarga, ¿cómo? Pero de tarea. Ajá, recarga. Tu mamá es tarea, vamos a llevar. Cristian Alberto, ya todo bien. Entonces, Cristian Alberto, sí la encontraste. Es que a mí se me hace que ustedes quizás como ignoran a muchos pretendientes ahí, hombre. Ahí los dejan en azulito, ahí los dejan, no. Entonces, les voy a pedir que les manden el link, ¿verdad? Otra vez, para que no te... ya no ignoren a la gente, por favor. Ok, so, vamos. Y que demasiadas letras, teacher. Fíjate que sí, sí, son bastantes letras, pero y como se pasan ocupadas, pues a veces, un momento de estrés. Ya mucho hablé, van ustedes, ok. Ways to express disagreement. No, aquí lo vamos a poner esto, lo vamos a poner. So, statements. Bien, ahí me dicen ustedes qué opinan. Number one, students must wear uniform. Los estudiantes deben usar uniforme. Two, all zoos should be closed. Todos los zoológicos deben de estar cerrados. Deberían de cerrarlos. Three, homework should be banned. Las tareas deberían de ser eliminadas. Four, all restaurants should serve only healthy food. Que todos los restaurantes solo deben de servir comida saludable. Se imaginan. Five, cigarettes should be banned everywhere. Los cigarros deberían de ser eliminados de todos los lugares. ¿Se imaginan? Animals should be banned from circus. Si los animales deberían de ser eliminados de los circos. 7. COVID vaccine must be mandatory. Que la vacuna del COVID debería de ser obligatoria. So you tell me what do you think. Okay. So we're going to start with Carla. Okay, remember, you can say, I agree, si están de acuerdo, or I don't agree, si no estoy de acuerdo. Okay, so you, Carla, and then we go with Claudia. Okay, so Carla, number one, students must wear uniform. I agree. You agree, okay, good. Claudia, number two, all zoos should be closed. I agree. Okay, Susie, three, homework should be banned. I don't agree. ¿Te gusta la tarea? Okay. Es que si no, no aprendemos. Yo diría agree, okay. Number four, Nancy, all restaurants should be served only healthy food. I agree. Okay. Y le gusta la pizza y la hamburguesa. Mentiras, está Nancy. Okay, Carmen, number four, cigarettes should be banned everywhere. I agree. Okay, Marlon, six, animals should be banned from circus. I agree. Okay, you agree. Con las cinco, I don't agree. okay. Con las cinco, you don't agree with number five. Okay, Marlon, don't agree, doesn't agree. With number five, okay. Seven, Diana, COVID vaccine must be mandatory, obligatory. I agree. You agree, okay, para que pinche todo, obligatoriamente, que no hacen caso. Leslie, number one, students must wear uniform. Then Kelvin. Leslie? I agree. You agree, okay. Kelvin, number two, all zoos should be banned. I agree. Okay, we go with Alex. Homework should be banned, imagínate. Alex. I agree. Agree, okay. No le gusta la tarea, dice Alex. Apenas la hizo, dijo. Okay. Good. Andreita, ya te pregunté. No. No, teacher. Mm-mm. Four, all restaurants should be served only healthy food. I don't agree. Okay, so you like junky food. ¿Te gusta la comida chatarra? Yes. Vaya, vos sí sos honesta, no como Nancy que me dice, ah, que no. Y solo en el carnaval pasa comiendo. Ay, me imagino. Ya me imagino. Okay, so let's listen to Christian. What about five? Cigarettes should be banned everywhere. I agree. You agree, va, saludable este tipo. Sí, dice Carmencita. Sí, eso quisiera, dice.
Y Marlon bien enojado. Okay, good. Okay, fine. And also, well, no sé si Ever o José van manejando o es un poco ocupado, te lo puedo consultar. Okay, Ever, are you ready? Teacher. Yes, my friend, tell me, dime. Go. Acá está cayendo un tornado, si no, no tengo señal. No tengo señal. Okay, okay. Let's see. Bien, Ever, de todos modos ya estamos casi por finalizar, ¿oíste? Ya casi finalizamos. Get relaxed. Vamos con una conversation, pero antes de la conversation vamos a hacer esto, ¿verdad? Bien, bien sencillo, ¿verdad? Quiero ver qué me dicen en el chat. Teacher, tengo señal deficiente. Ok. Gracias por decirme, Ever. Ok. Vamos a utilizar el there is y el there are, ¿ok? Write sentences about the places around your workplace. Bien, díganme qué hay alrededor de su trabajo. ¿Qué tenemos? ¿Verdad? Podemos decir, there is a supermarket, there is a gas station, there is a school, there is a church, ¿ok? O podemos utilizar cualquiera de esas, ¿verdad? Along, in front of my job, there is a school. Behind my job, there is a bus stop. ¿Verdad? Entonces vamos a ponerle un par de ejemplos acá. Vamos a poner bus stop. Ponemos supermarket. Entonces podemos decir lo siguiente. Next to my job, or in front of my job, behind my job, or my workplace, there is a bus stop, a supermarket, a school, a church. Una otra empresa, o podemos poner residential, si hay una residencial, there is a residential. We also can use other words, okay? Supermarket, okay. A mall, si hay un centro comercial, there is a mall, okay? Next to, okay? If there is a firm, say una firma de abogados, okay? If there is another company, there are a lot of options that we can use to express and to describe, okay? So we're going to start with Marlon. Okay, my friend, tell me, what can you say about around your work? Behind my job, there is a Pollo Campero restaurant. Okay. And next to, there is a bus stop. Okay, so you eat a lot of Pollo Campero? No, not always. Not much. Okay, maybe you get bored. A veces uno se aburre, right? Yes. Or you don't have money. Of course, we don't have enough money. Yeah, okay. That happens. Okay, nice. Carmen, now you tell me. Past my job, there is a university. In front of my job, there is a construction. Hey, there is a construction. That's fine. Yeah, good. Good one. I didn't include it. This. Okay, thank you. Claudia, and then Diana. Next to my job, there is office depot. Oh, there is office depot. Good. Diana, and then we go with Andrea. Next to in my job, there are bars and restaurants. Good. That's fine. Get you. Okay, so Andrea, then Susie. Past my job, there is a residential, and in front of my job, there is a church. There is a church. Okay, good. Susie? Carmen, ¿qué era eso? In front of my job, there is a bar, and past my job, there is a ex cuartel El Zapote. Ah, really? Okay. Sí, estoy poniendo la ubicación del super, pero sí es. ¿Viene en el centro comercial San Jacinto? ¿Está? Yep. Ya no voy a ir ahí. Me vas a ver. Bien fragante. Okay. Me compra guaro. Oh, no, I'm going to buy fruits, food, okay. Milk, of course, cereal.
bread. ¿Para qué le dijiste? Que compre cereales vivo. Yes. Caña rica, compra. No, oiga, no. Estrella verde. Ok, let's listen. mentira. Yo bien los conoce. Leslie, no, ¿por qué no? Bien mis vecinos. Fino. My neighbors, mis vecinos. Ok. Espérate, Diana. Ok, Leslie, what about you? Next to my work, there is a dining room and pupusería. Ok, dinner room and pupusería. Ok, good. Carla, what about you? And then Kelvin. Next to my work, mall. There is a mall, okay. There is a mall next to my work, residence. Ah, residential, okay, that's fine. Now we're going with Kelvin and Dora. In my joy, in front of there is a road next to there. There are enterprises. Ah, enterprises. Okay. Good. Dora, then Nancy. There is in front of Hotel Crown Plaza. Ah, Crown Plaza. Okay, in front of your job. Good. And now we go with Nancy and then Christian. Teacher, tienda. Es que ahí no hay shop. Tiendita. Shop. Ya. Yeah. Podemos decir shop o podemos decir store. Ok. There is a store. There is a shop. Ok. Next to my work. There is a shop. There is a shop. Ok. Hay una tiendita. Nice. Or a small shop. Si es muy pequeñita. Ok. Christian and then Alex. Next to my job, there is a gym and church. Okay, that's fine. And Alex? In my job, in front of another enterprise, and next to restaurant. Okay, restaurants. Okay, good. Y entonces me dijeron que hay alrededor de sus trabajos. And that's good because you can identify different places, different supermarkets, bus stops, schools. Okay. So look at this like 7 seconds. La última vez que van a ver algo por 7 segundos. La segunda voy a preguntar. Y me estaban difamando. Okay. Vaya haciendo ahí. No, I didn't say names, no dije nombres. Okay, we start with Christian, okay, my friend? No, the último lo voy a dejar. Okay, Christian, tell me. Hospital. I'm sorry? Hospital. Ah, hospital. Nice. Okay, Alex, and then Carmen. Bank. Bank? Carmen? No, no, fácil. Police station. Okay, yes. We go with Carla. Drugstore. Drugstore, yeah, drugstore. Parece como que si fuera tienda de drogas, pero no, es farmacia. Drugstore significa farmacia. Okay. Dora. Librería. Library, good one. Okay, Nancy. Mall, okay. Claudia? Train station. Sorry. Train station. Mm-hmm. Susie. Movie, ¿cómo se dice teatro? Creo que movie theater. Teaser, okay. Movie theater, okay. Church. Church. Okay, good. Carmen, do you remember another? ¿Ya pasaste? That teacher no me preguntó. Okay, Marlon, what about you? Uf. Bueno, yo tenía en mente church. Te la ganaron. ¿Dónde vas? Realmente. sí, correcto.
Creo que ahorita sí me bateo con la pregunta. Ok, no problem. Primera vez, mira, en todas las clases. Ok, good. Ok, so here we have store, que es la tienda donde va a comprar Nancy. Aquí está Nancy. No, ¿dónde está Nancy? Por aquí, en otro lugar que no aparece. Ok, so store, police station, bank. We have library, post office, school, drugstore. Ok, drugstore, ya le dije que es farmacia. Ok. Movie theater, ¿verdad? O podemos decir cinema, que es el cine, restaurant, hospital, train station, church, ¿ok? So, we also have this another map. Tenemos este mapa, ¿ok? So, can you see bakery, ¿verdad? Que es una como pastelería, ¿verdad? Bakery, police station, playground. Normalmente la playground es el área de juego de niños, ¿ok? That's playground. We have shopping, school, este soy yo, okay, post office, la oficina postal, hospital, bookstore, convenience store, este es como una tienda de conveniencia, esos son el 7-Eleven que son bien famosos los supermercados en Estados Unidos, okay, so here we have this, so ya vamos a ver todo lo que es el tema este de las direcciones, ¿verdad? But just to finish, porque ya solo nos quedan 17 minutos y como yo les dije que esta clase, bueno, le van a sentir corta por eso mismo, ¿verdad? Porque la encuesta nos quita bastante tiempo. So, así que vamos a hacer esta actividad un poco rápido para terminar ya con lo último, con la fotografía, ¿verdad? Y después, pues, me despido tranquila, Andreita, tranquila. Ok, if you could change one aspect of your personality, what would it be? ¿Qué sería un aspecto que podrían cambiar de ustedes? I know that you're perfect, you're amazing, you're wonderful, so perfecto, but we can improve something of our personality always. Siempre tenemos algo que mejorar. So, I would change, así sería, I would change, solo eso me dicen, I would change, y me dicen algún aspecto de ustedes, one or two aspects that you consider you have. So, Susie, you are the first one, and then we go with Carmen. Okay. I will change my enojo. No sé cómo se dice enojo, teacher. Yeah. No. You can say to angry. Someone we get upset, angry. So you're angry. Too angry. Sí, soy muy enojada. From one, mira, Andreita. From one to ten, I... From 1 to 10? 9.5. Wow. Really? Wow. Too much. Okay. Detrás de esto hay enojo. Okay, okay. Pero eso quiere decir que eso relaja también. Because people who are like that, they are very extroverts. I mean, extrovertidos. Okay. Good. So angry, upset. Or you get angry easy. Eso es que te enojas fácilmente. Okay. Good. Okay, Carmen, what about you? And then Andrea. I will change that. I get hungry when I am very sleepy and they don't let me sleep. Okay, so you are sleepy. So you get angry. Angry easy. Bien. Estamos dos enojonas. Angry easy. In my case, I get angry when I am hungry. Cuando tengo hambre, es que me enojo. Yeah, that in the morning, in the beginning. Mm-hmm. So that's it. So, okay. So we have two comments. Okay, Andrea, then Alex. Todas las mujeres somos enojadas, teacher. Really? Tanto así. Yes. Y los hombres somos unos santos. Okay. Yes. No lo sé. Pues sépalo. Vaya, yo le había escrito así. I would change my facility to get angry for things that disturb me. Okay, things that disturb me. Okay. I think that there are a lot of aspects that affect us, nos afectan, and we change our mood. Mood es el estado de ánimo. Okay, mood es el estado de ánimo. So you can change your mood. Because a person is shouting, si una persona está gritando, or if, as Carmen said, you are sleepy, okay, or Susie, que no sé por qué se enoja, nos dijo, ¿verdad? Pero tiene 9.5 en la escala del Richter. So it is quite
complicated, so you have to, nosotros podemos controlar, we can control ourselves, but sometimes it's difficult to control. Okay. So Alex, you go, then Carlo. I could change sexy sound. Sexy sound. Yes. Okay. Machismo. Sorry? Machismo. No, es que escuché sexy sound, sonido sexy. Yo. Really? Yeah. What? Okay. When we say chauvinism, chauvinism is machismo, yes, and that is something that we as men, we have to work out. We have to work step by step. There are a lot of micro details. Hay detalles super pequeños que denotan nuestro machismo. So we have to change that step by step. So chauvinism is machismo. Y chauvinist is machista. Yeah, that's it. So that is something that we have to change, of course. That's it. It is not easy, but we have to do it. Okay. Carla, you and then Leslie. I was changed. Was me short temper. Oh, your temperament. Yes. Okay. So you get angry. Okay, good. Ya son los caballeros que son tranquilos. Okay, good. Pero aquí han estado sonrientes durante las 20 clases, 40 horas. Good. Nice. ¿Por qué no nos ha hecho enojar? Pues sí, sí me... Ahí fui con el Dalai Lama para prepararme para ustedes. Okay, so thank you, Carla. We go now with who? Leslie, and then Christian. Yes. I will change. I like to direct to be the one who gives the orders. Madonna me salió. Okay, so you give orders. So you want to be like the man who gives orders. Vamos a preguntar a tu esposo a veces. Okay, so thank you. Yes, so you have the initiative, tienen la iniciativa, and you keep orders. Good. Christian, let's go with you and then Kelvin. I do not have patience. Ah, you don't have patience. Okay. So, patient significa paciente de hospital, pero también paciente de que tú eres tranquilo, ¿verdad? Tú eres paciente. Hay una palabra, hay un prefijo que es on. Eso lo hace contrario. On patient es impaciente. So you're on patient. Okay, now we go with Kelvin and then Dianita, que ese quiero escuchar también. Va a estar bueno. Okay, so let's see. Hey, Kelvin, go ahead. Yes, I call change of my personality. It will be impatient. Also. I am very impatient sometimes. Okay, you're tampoco tienes paciente. But sometimes we don't have patience with some things, but not with other things. Con algunas cosas sí, con otras cosas no. And even with people. A veces somos pacientes con ciertas personas y con ciertas personas no. Por ejemplo, con nosotros, todos ustedes han sido medio pacientes, pero con otras personas. Okay, who's next? Diana. Dianita, and then Marlon. Okay. Okay. I could change that I am very sarcastic and hurtful when I get hungry. When you get angry or hungry. Hungry, hambrienta, angry, and no, angry. Angry. When you are sarcastic. So that's the way you express your mood, okay? You're sarcastic, you are, well, you have a poquito dura. Okay, thank you, Diana. Vamos a tomar en cuenta, estoy haciendo una lista de todos ustedes. Mentira. Okay, Marlon, tell me. And then we go with Nancy. I would like my lack of patience. Really? Okay. Or being impatient.
Okay, lack of patience, falta de paciencia. And being chauvinist. Chauvinist also, yes. That happens. También un poquito machista, malo. Yes, that happens. Because that depends on our education at home. Okay, that's a big deal. Es un gran relajo. Yes. But maybe we can change a little by little, poco a poco. Okay, that's it. Thank you. Diana, and then we go with Dora. Acabo de pasar. Ah, Nancy era. Goza, goza. ¿Sos enojona? Ay, no. No. Tengo otro defecto. I'm sorry. I would change, I despise fast. ¿Te desesperas? Uh-huh. De verdad. Sí, no me gusta que me digan a una hora y llegan 15, 20 minutos tarde. Ok, unpunctual people, gente impuntual. Ok, sí, también eso desespera. A mí me desespera cuando pasa, pero no cuando lo hago, pero sí cuando lo hacen a mí. Okay. Who else? Tenemos... ¿Quién me falta? Creo que todos pasaron, ¿verdad? Que, Ever, I don't know if you're ready. No sé si estás listo, Ever. Hi, teacher. No sé si me oye. Sí, sí, sí. Te escuchamos. Hello. Ok. I want to change a very explosive. Ok, explosive, también, como tanto explosivo. Okay. Sí, de carácter algo fuerte. Mira que me tocó un grupo bien especial, pero aquí se han comportado todos súper relax, súper tranquilos. Ok, vamos a la hora de la fotografía porque faltan 7 minutos, ¿verdad? Para decirle adiós al amor. Ok, ¿dónde está esto? Vaya, arregla. Miren, Carmen, no, es que no digo, pues todos empiezan ahí a... El glamour ante todo, ¿verdad? El glamour hasta Alex, ¿verdad? Ya lo llegó a peinar la esposa, ¿ok? Good. No, les voy a avisar, no se preocupen, les voy a avisar. Yo no soy así de mala onda de que no. Ok. So, let's see. Ya se alistaron, va a Carla también, ¿verdad? El glamour, ¿verdad? Ok. Ok. Bueno, a la cuenta de 3, espérense. No me hagas reír. Bueno. El glamour ante todo. Espérense, no. Me hacen reír. Bien. Vamos a la cuenta de 3. ¿Listo? 1, 2, 3. Muy bien. Vamos con otra. Ya le voy a contar de nuevo. Permítame. Se lo guardo esta cosa. Todas estas fotos las pueden guardar. Y cuando quieran algún descuento, ahí van donde Susi, ahí van donde Carla, Diana. Ahí les dicen, les muestran la foto. ¿Te acordás? Le van a hacer su descuento. Va. Vamos a la cuenta de 3. Otra vez. 1, 2, 3. Muy bien. Excelente. Y por cualquier cosa, porque las normalmente siempre quieren más fotos. ¿Ah? Envíelas. Tranquila, si las estoy tomando. Bien, la última, para que no digan que salen mal en alguna, ¿verdad? Por si le quieren poner. Hay que hacer la sonrisa Colgate. Ok, vamos con la última. ¿Listos? 1, 2, 3. Muy bien, ya se la voy a mandar y ya, impaciente. Entonces, si le sale alguien que las conoce y que dice, vaya, conozco a tal persona, ¿verdad? Genial. Permíteme, solo quiero ver una cosa más. Bueno, voy a tomar la última porque esa no se me activó. Permíteme, sorry, I'm so sorry. ¿Listos? 1, 2, 3. Ok. Esta debe de quedar. Ok.
Muy bien, este, quizás ya para ir terminando, solo un, déjame ver, porque como ya quieren que ya las pasen. Vale. Marlon, ¿podrías tomar una captura tú? Para que no digan que solo yo va. Vale. Dale, Marlon, contaste tres. Ah, teacher, solo que si tomo captura acá, solo sale. Ah, no sale nadie más, no sale nadie más. Vale. No, la verdad es que no sé. Es que no sé por qué me está fallando esta. Quiero ver. Permítame. Yo tomo una. Ok. Ahí no, sale, avisa, y salen todos, Carmen. Sí, salen todos. Dale, es que así pongo mi sex appeal, mi lado más sexy. Así, sí. Ah, cuenta. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Uno, dos, tres. Ok. Ahí está. Vale. Miren, qué maliciosas estas mujeres. Ok, ya las vi. Good. Bien, ahí las pasan, yo ya las voy a mandar, este, las ponen de estado si quieren, ahí ponen, lo voy a extrañar mucho, los amo, que no sé qué, lo que sea, ¿verdad? Este, agradecerles por, este, ¿cómo se llama? Toda su paciencia, ustedes han sido pues, un grupo excelente, ¿verdad? Entonces, no sé si voy a volver a estar con ustedes, este, siempre inscríbanse, sigan adelante, ¿verdad? Son increíbles y espero que no se hayan aburrido, sé que complicado las clases en la noche, yo los admiro. Realmente los admiro mucho, ¿verdad? Pero, pues, sigan adelante, ¿verdad? Así que, pues, no sé si tienen palabras para su compañero, para decir adiós. Jugamos Amigos Secretos la próxima. Nos vemos en el súper. Ajá. Un after class. No, pues, sí, un after class ahí. Un after class, ahorita. Sí, dice Marlon. Ahorita me dan permiso, dice. Tomo hoy es viernes. Y el cuerpo lo sabe, ¿verdad? Cuerpo sabe que les tiene que trabajar. Les hacemos descuento. Va, oiga, con la cañita. Bien, este, bueno, agradecerles. Ah, permítame. Solo quiero mostrarles algo. Es que nada, yo sé que falta un minuto. Y. Teacher, ¿y la nota de las evaluaciones y de todo, no las van a enviar o? Ah, pues fíjense que todos tienen buena nota. Cuando ustedes terminan las evaluaciones, no les aparece ahí el puntaje. Sí, ¿verdad? Pero si no, pues ahí no, eso no es. ¿Le puedes consultar? Yo tengo 100. Cabales, ajá, entonces esa es la nota. Solo que les da un promedio. Si gustan, les puedo ayudar con el promedio y yo se los digo. Ok. Ahora, va, miren. Miren quién tenemos aquí, ¿ves? Para que vean su época rebelde de este tipo, que en su tiempo fue, ¿va? Va, entonces, va. ¿Tú estás seria, Marlon? No, pues sí, es este Marlon. ¿Va, Marlon? ¿Cuántos años tenía? Cuenta la leyenda. ¿Cuánta la leyenda? Sí. ¿Pero mira, es tu esposa o? Sí, sí, sí. Ah, no, pues sí, porque no. Ok, así que ya vemos a Marlon. Y no le ahí. Pegan. Gracias, teacher. Sí, bueno, gracias, no, gracias a ustedes. Gracias. Teacher, mire, una consulta. Me llega. Sí, dime. Disculpe la consulta. Este, y esa otra encuesta que hay que hacer, ¿hay que enviarla antes de la medianoche? O... No pueden enviarla mañana. Es que esa la que hicimos ahora es la importante. O sea, la otra también importa, pero es que esta va registrada en Insafor. Y la otra ya es del área, pues, del docente, del facilitador. Va, excelente. Okay. Así que mañana. Gracias. ¿Qué pasó? Teacher, yo no tengo esa encuesta. Vaya, Ever, ¿verdad? Sí. Ahí le voy a decir que te la mando, ¿verdad? Bueno, okay. Palabras finales de alguien. Si no, pues, este, gracias, buenas dice Claudita. Saludos. ¿Verdad? Se me cuida mucho. Bendiciones, teacher. Que Susi dé las palabras finales. ¿Quién va? Ah, Susi, vaya, Susi. Dale. No empieza Carmen, pero vaya, ok. Pues. En lo personal, me ha gustado mucho esta experiencia, para mí es algo nuevo, estoy muy emocionada realmente y a mí me encanta conocer gente pues nueva, es chivo porque aprendes algo nuevo y lo malo se desecha, así como siempre. Le agradecemos mucho,
Yo creo que todos quizás van a estar de acuerdo por su dedicación, porque también tiene mucha paciencia. Muchos quizás no sabemos el gran montón y vamos poco a poco, pues, pero usted sí nos ha tenido paciencia, nos ha explicado muchas cosas que nos han servido. Así que le agradecemos mucho. Qué bueno, me alegra. Me llega. Pues yo los aprecio bastante y pues ahí Nancy dice gracias por todo, los espero en San Miguel, dice, Master buena onda, ¿verdad? Así que algún día nos volveremos a ver, ¿verdad? Aunque sea cuando me esté divorciando, ahí tal vez los voy a ver, ¿verdad? Pero, pues... Cuando vaya a comprar para el divorcio. Cuando vaya a hacer mi despedida soltera, los voy a invitar a todos y a todas, ¿verdad? Vamos a ver quién me la organiza entonces, a ver qué tal. Déjemelo a mí. Caldo de garrobo en San Miguel, dice Verba. Así que, pues, gracias a todos, ¿verdad? No sé si alguien más tiene palabras ahí para el grupo, para todo su compañero, porque ya estaríamos ya finalizando en la recta final. Teacher, y en el siguiente módulo no vamos a hacer el mismo grupo. Hay posibilidades, pero no necesariamente van a estar, porque como ahí depende de cómo se envíen las solicitudes y los procesan, ¿verdad? Y porque yo sé que ustedes quieren estar todos juntos y ustedes se han llevado bien original, o sea, bien genial. Sí, ya lo he visto, que está relajo son, pero esperamos que sí puedan estar juntos, ¿verdad? Y si no, pues, así que échenle ganas, ¿verdad? No sé si alguien más tiene palabras, porque ya vamos retirando. ¿Habrá alguien más que quiera confesar a alguien ahí que le debe? Bueno, nada más, un gusto con todos. Gracias, igual. Excelente. Un gusto, teacher, y un gusto, compañeros. Excelente. Un gusto conocerlos y tratar con ustedes, aprender. Así es, sí es cierto, Ever, sí es, estoy de acuerdo. Muy bien, gracias, les ha agarrado cariño, ¿verdad? Sí, en adelante, y si más adelante tienen alguna duda, aunque no estén conmigo, y tienen una duda, mándenme un mensaje, y yo, pues, les voy a contestar ese día o el siguiente día, ¿verdad? Cualquier duda que tenga, teacher, ¿eso cómo se escribe y eso cómo se pronuncia? Pues estamos ahí para echar la mano, ¿verdad? Con gusto. Así que, se me cuidan, fue un gustazo, pero se me cuidan. Goodbye. Gracias por todo. No se vale llorar. No llore, pues. Vayan a llorar. Adiós. No te querés ir, André. Okay.